La tarde de este pasado domingo fue baleado en territorio guanajuatense quien fuera el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Los Apaseos. Fue trasladado al nuevo Hospital General de Querétaro, donde se confirmó su deceso. La víctima fue identificado por el gobierno federal como el líder regional de dicha organización criminal. Esto y más en Magazine News. Llegan más vacunas. Se prevé que la próxima semana comience la vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores de los municipios de San Juan del Río y Querétaro. Así lo informó Rocío Peniche Vera, delegada del Bienestar. En el estado hay 239 mil adultos mayores y se ha logrado la aplicación a 78 mil de ellos. Sin embargo, la capital concentra más de 100 mil adultos mayores. Un éxito el vacunatón. A través del vacunatón se recaudaron aproximadamente 5 millones y medio de pesos que podrán ser utilizados para continuar con la fase preclínica del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 e iniciar con las fases clínicas. Gobierno del estado otorgó 1,5 millones de pesos a través del CONCITEC. Por vacaciones de Semana Santa, el gobernador Francisco Domínguez pidió a la población no bajar la guardia en contra del COVID-19, una pandemia que sigue activa y para la que es necesario tomar medidas sanitarias, principalmente durante vacaciones. El mandatario expresó que se ha trabajado en atender los diferentes aspectos de la pandemia que ha tenido consecuencias económicas, pero también en otros aspectos de la salud, como la mental y la física. Se cumplió el pronóstico. Eligen al exsecretario de Finanzas como comisionado de Infocro. Javier Marraolea tomó protesta como comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, luego de que por mayoría de votos, la legislatura del estado lo eligió para ocupar este cargo. Javier Marraolea fungió desde enero del 2020 como secretario de Planeación y Finanzas del gobierno del estado y hasta el 5 de marzo cuando anunció su salida. Asumiré el cargo de comisionado presidente de Infocro durante el periodo del 29 de marzo del 2021 al 28 de marzo del 2028. Amplían periodo para renovar refrendo en corregidora. El gobierno municipal extendió el periodo ordinario para renovación de licencias municipales de funcionamiento, brindando la posibilidad de pagar sin multas ni recargos hasta el día 31 de julio de este año, con lo que podrían beneficiarse más de 6,000 negocios del municipio. La estrategia es aplicable para los giros de servicios y comercios, excepto los que cuentan con venta de bebidas alcohólicas, y para su aplicación se debe cumplir con los requisitos propicios para el refrendo. Lamentable, primer fin de Semana Santa y ya hay 3 personas ahogadas. Este fin de semana 3 personas perdieron la vida al introducirse a cuerpos de agua. Autoridades informaron que un hombre y una mujer murieron ahogados en la presa de La Soledad, ubicada en el municipio de Colón, y una más en la presa de Simapán, en el municipio de Cadereyta de Montes. Tome precauciones, seguirán los fuertes vientos en Querétaro. Gabriel Bastarrachea Vázquez, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que las rachas de viento seguirán en el estado. El pronóstico es que se incrementen para el miércoles, para después dar paso a una ligera baja en las temperaturas para el día jueves. Siga bien informado a través de sus plataformas y redes sociales, Andrés TVCMX y Magazine TV Querétaro.